Bien amigos, aquí es donde damos inicio al video. Estamos sobre la calle Juárez. De hecho, pues ahí va un autobús ADO. Muchos de ustedes van a ver esta calle cuando lleguen aquí a Playa del Carmen, si vienen del aeropuerto, ya sea de Cancún o de Tulum, y vengan hacia Playa, calle Juárez, y hacia esta dirección está la playa. Aquí está la estación, ahora sí, la Quinta Avenida, la playa, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Y si llegan muy temprano como ahora, podrán encontrar empanadas. Ahorita pues todavía hay basura afuera de los locales. Es algo al parecer normal. Creo que nunca le había puesto atención, pero al rato pasan de la basura, como en unos 10-15 minutos, y que empiece el glamour nuevamente. Y hoy decidí venir muy temprano, tanto que todavía no sale el sol. Son a las 6:35 de la mañana, domingo 11 de agosto. Todavía no sale el sol. Bueno, ya está saliendo, pero no se ve porque hay un poco de nubes. Miren nada más, qué bonito está. Quiero llegar hasta el mar para ver cómo se ve. ¿Y qué les pareció, amigos? El mar está hermoso, ¿verdad? Increíble, tanto para Playa Mamitas. Playa Mamitas ahorita está espectacular. Me gusta venir temprano porque a esta hora no hay mucha gente. El agua está como alberca. Y bueno, amigos, hay un problemota. Y es que hay mucha basura. Miren, ahí están los chicos recogiendo la basura. Pero hay bastante. Y eso sé que no son los turistas. Estoy casi un 100% seguro de que son locales, gente que vivimos acá. Creo que ya que yo no estoy recogiendo basura, les voy a dar unos 500 pesos de propina. Listo, creo que es mi manera de contribuir un poco. Miren, unos vienen recogiendo la basura, los plásticos, y otros vienen recogiendo las latas. Pues es mi pequeña manera de contribuir para que se sigan animando, ya que tampoco, o sea, la solución no es recoger la basura, la solución es no tirar basura. Esa sería la solución. Entonces, pues igual, como les digo, les doy su propina a los chicos para que se sigan motivando, para los tres que están recogiendo. Pues algo es algo. Para que sigamos disfrutando de estas playas. Y amigos, igual si ven a alguien que está dejando basura, llámenle la atención. Verán que esa persona le va a dar mucha pena, e inclusive hasta puede que deje de venir a la playa. Un problema menos. Y muy bien amigos de su canal del Chino Félix, no les quiero hacer tan extenso el video. Como pudimos ver, las playas están preciosas, hay personas que lo están limpiando, tanto la basura como el sargazo. Entonces, esto es un paraíso y como pueden ver, bueno, les doy un dato curioso, interesante. Playa del Carmen no es grande, es pequeñito. Puedes caminar desde aquí del centro hasta Mamitas en 12 minutos, si te vas tranquilamente, 15 minutos a lo mucho. Y si te vas trotando, corriendo, llegas en 5 minutitos. Ahora que si vas para Playacar, igual llegas en... Bueno, cruzas nada más la estación de ferries y ya llegas en unos 5 minutos también. Entonces, como pudimos ver, si encuentras algo aquí que no te gustó, sargazo, o el agua no está tan clarita, o hay un poco de oleaje, puedes moverte para Playa Mamitas o para Playa El Recodo. En esa parte hay un pequeño rompeolas, también está muy tranquilo. Entonces, pues muchas gracias por haber visto. Yo soy su amigo el Chino Félix. Nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima.
Amigos de su canal El Chino Félix, y 2 horas después empezó a llover, ya son a las 9 de la mañana. Vengo aquí a Plaza de las Américas a desayunar algo y a subirles el video aquí, ya que pues es un video muy cortito. Así está la lluviecita. Estaba lloviendo más fuerte, ya se calmó un poco. Ay. A ver qué tal nos espera más tarde.